Ahora, donde la corrupción no ha dejado hueso sano, es la derecha fascista. Ahí no hay hueso sano. Ahí ustedes van a saber. No puedo decir nada todavía. ¿Qué putrefacción tan grande hay a todo nivel de los principales jefes de la derecha fascista en Venezuela? Y cuando los descubren con las manos en la masa, dicen que les montaron una trampa. Ahí está el caso del diputado Caldera. Yo lo lamento en lo personal, porque de la oposición venezolana, ese diputado parecía como el que tenía un poquito de sensatez, siendo de la derecha, pues. ¿Quién iba a pensar? Entonces después salió en una rueda de prensa el fascista ese de ellos, expulsándolo de su proyecto. Ahí está Caldera, jefe político de Primero Justicia, jefe manda en Primero Justicia. En este momento él está decidiendo candidatura, haciendo campaña. ¡Mentira! ¡Nunca lo expulsaron! ¡Pura payasería electorera! Porque estábamos en proceso electoral. Y después él dice, todo en su momento, ya todo eso viene. Después ellos dicen que son perseguidos políticos. Él dice que le pusieron una trampa. Pero es que yo no lo vi que nadie lo obligara. Cuando vio, los reales se le tiró encima y la baba se le salía. Y los agarró y los escondió rapidito. ¿Ustedes vieron el video? Y ahí está el otro diputado, el de Aragua. ¿Cuál Pablo Escobar Gaviria? Ahora dicen, porque la Asamblea Nacional esta semana le va a allanar la inmunidad, como debe ser de acuerdo a la Constitución, y se inicia el juicio, y lo más seguro es que termine, como dice nuestra ley, tras las rejas, por bandido. ¿Cuántos secretos le sabrá él a toda primera fascistas, a toda la burguesía amarilla? ¿Cuántos secretos le sabrá que todos salen corriendito, caballero, a defenderlo? No hay uno de ellos que no haya salido a defenderlo. ¿Cuántos secretos habrá? ¿Qué creen ustedes? Mira cómo se me mueve la mano, solita. ¿Cuántos secretos habrá del bandidaje en la burguesía amarilla? Todos los secretos deben saberlo. Y lo chantajean. ¡Ay, Dios santo! Cuando destapemos las nuevas ollas que hemos descubierto en las investigaciones, ustedes verán con sus propios ojos, no solo que son fascistas, sino que son profundamente corruptos, corrompedores y pervertidos en la práctica de la corrupción en Venezuela.